Francisco de Miranda es uno de los héroes más importantes de nuestra patria, que de nuevo es inmortalizado en la gran pantalla. El responsable de darle vida, Jorge Reyes. Miranda es la historia de un prócer venezolano que es una película hecha para todo público, además. Puede ir desde los niños hasta los adultos sin ningún problema. De hecho, tengo conocimientos de que la película ha sido mandada como tarea a las escuelas a verla, ¿no? Es muy interesante porque los venezolanos conocemos muy poco de nuestra historia, de dónde venimos, quién fue ese hombre que trajo la bandera, que estuvo en la firma del Acta de la Independencia, qué hizo durante 30 años fuera de Venezuela para lograr la libertad de Hispanoamérica. Es una historia muy, muy bonita, muy bien contada por Henry Herrera, dirigida por Luis Alberto Lamata y, bueno, actuada por mí, con una experiencia inolvidable. Creo que lo más grande que he hecho en mi vida, actoral, fue un gran reto, representar a Francisco de Miranda, un hombre tan completo, un hombre tan luchador, tan pasional, tan culto. Representarlo de los 18 años hasta los 66, de verdad fue un gran reto. La Villa del Cine vino con una propuesta muy interesante para Venezuela. Yo creo que un crecimiento cultural y cinematográfico muy grande. Viene con 19 proyectos al año y este es su primer proyecto y no escatimaron en gasto, como quien dice, ¿no? Se usó el mejor vestuario, las mejores locaciones, los mejores profesionales. Yo creo que de verdad es un gran logro en nuestro cine venezolano, porque nunca se había hecho una película con esa magnitud de producción. Mira, fíjate, para mí fue muy difícil pelear este casting porque no se creía que yo podía dar el Miranda de 66 años, pero a medida de que fuimos estudiando, Luis Alberto, fuimos haciendo la lectura de mesa con todos los actores, Luis Alberto se convencía cada vez más que sí podía hacerlo, ¿no? Y entonces ya dependíamos de un maquillaje, que fue muy bien logrado también. Cuando ya era un hombre avanzado de edad, me ponían un traje de gordo ya. Y entonces era difícil, porque habían escenas fuertes en mucho calor, en el sol. De hecho, hay una escena que parece Rusia nieve, y vengo yo con todo ese traje, toda esa parafernaria, y es hecho en las Salinas de Araya, donde expresa frío y lo que me estaba era muriendo de calor. Entonces, sufrí muchísimo con el vestuario, pero bueno, los resultados fueron excelentes. Lo demás lo puse yo. Ellos me pusieron, como quien dice, el caparazón. Claro. Y aquella alma y aquella pasión la logramos sacar con tanto estudio. Mérida nuevamente se convierte en la sala de cine más grande del país al proyectar más de 30 películas en el Festival del Cine Venezolano Mérida 2007. Directores, productores, actores, actrices y amantes de la pantalla grande compiten por la estatuilla. Proyecciones cinematográficas, talleres de actualización, encuentros y el primer maratón Cine Átomo. El cine venezolano llega a Mérida. Karina Gómez es la productora ejecutiva del Festival del Cine Venezolano Mérida 2007. Tenía que estar con nosotros en 35 milímetros. Hay producción, hay óperas primas, hay estrenos. Se está filmando en el país bastante, o sea, bastante, es increíblemente como nunca antes. Eso hace que nosotros podamos tener el festival del tamaño que tenemos. Y además con películas que ¿sabes? Hay de todo. Hay épica, hay comedia, hay drama, donde hay documentales que además superan ficciones. Y esa es una de las cosas más interesantes. O sea, tú ves las salas, normalmente los documentales no se venden. O sea, tú sabes que la gente no le interesa mucho. Todas las salas de documentales están llenas. Tiempo completo. Eso es increíble. El primer festival tuvimos básicamente como 3 personas por sala. Ahora tenemos las salas llenas. Entonces ves que hay un boom generado alrededor que es...